Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural. Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional. Y hoy me encuentro con un invitado antiguo ya, porque es amigo, es parte de la casa. Me encuentro con Rodolfo Sendoya. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Tengo una duda que le aclaro, que aclarémosla al tiro, por favor, no me puede quedar así. Ajá. Oppo. ¿Qué es lo que es Oppo y por qué Oppo? Oppo me parece mucho, yo no tengo gran idea de por qué. Nace de muy pequeño, nace de cuando era niño, me parece que era muy desordenado. Y había harto de llamarme a través del grito, de gritarme de lejos, Oppo, Rodolfo. Entonces como me llamo Rodolfo, siempre me dijeron Rorro, Ropo, Rodo. Y fue desvirtuándose hasta el momento que yo quedo como Oppo. Ropo, Oppo y Oppo. Claro, porque yo te conocí también con Surreal, uh-huh. Un saludo para ella. Y yo decía, cuando te mencionaba, Oppo, decía yo. Entonces, claro, de repente uno se conocen con apodos, uh-huh. Y a algunas personas les molesta, a otros no, entonces claro. Uno tiene que preguntar. Sí, es verdad. Mejor pregunto al tiro, porque ahora te están viendo y van a decir, ¡ay, está el Oppo! Sí. Porque ya quedaste ya con eso. Sí, para mí es más un nombre. Claro. Sí. Oye, cuéntanos, ¿en qué has estado este último tiempo? Este último tiempo he estado para muchos lugares, igual como durante el verano se mueve harto la música, pero durante estas fechas invernales se mueve poco. Entonces, por lo general, promuevo mis cosas solistas o mis cosas en dúo. Y aprovecho de mandarle un saludo a Carlos Carrillo y a Pedro Mena, que siempre están acompañándome. Uh-huh. Y me he estado moviendo en mi música solista, tocando en bares, tocando en ciertos eventos, a veces para la municipalidad, a veces para otros eventos. Pero siento que lo más importante que he estado trabajando últimamente es mi banda Surreal, que estamos colaborando con Carlos Azócar, que hace poco abrió un estudio, sí. Raíz Insular, y estuvimos grabando en su estudio, estuvimos preparando material que está muy pronto a salir, y eso ha sido como el mayor trabajo que está a semanas, o quizás un mes máximo de salir. Supongo que tendremos la primicia como Mirada sí, Cultural. Sí, por supuesto, sí. Sí, pues, o sea, las puertas del programa están abiertas, es una tremenda vitrina de distintas regiones. Uh-huh. Y claro, Surreal estuvo acá, son todos muy amorosos, un conjunto consolidado. Uh-huh. Cuéntame, Rodolfo, ¿has realizado creaciones propias como solista? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en especialmente en Surreal somos dos compositores, soy yo y Francisca, que toca las semillas y la guitarra. Y claro, por lo general lo dividimos como 50-50, la mitad de las canciones que tocamos son de ella y la mitad de nosotros. Ahora sí, estos últimos años, tras el COVID y todo, yo he pasado un tiempo que he escrito muy poco. Pero sí, tengo un show propio, que es una hora de música propia. Sí, que son aproximadamente 9 canciones. Pero más allá de eso, sí, estos periodos invernales son de poca inspiración. Sí. Entonces, música nueva no mucha, pero... Eso te iba a preguntar yo y a los televidentes que nos están viendo, uh-huh. ¿En qué te inspiras para las creaciones de musicales? Para las inspiraciones musicales, para mí es mucho el contexto. O sea, Ancud siempre está en todas mis canciones porque todas han nacido de acá. Es imposible que no esté inspirado acá. El mar es una de las cosas que más me lleva. Uh-huh. Todas las ciudades donde jamás me he radicado en la vida han sido ciudades que tienen mar porque siento que lo necesito casi. Entonces una mezcla entre este frío sureño bien marino y también mucho sentir. Como después de cada ruptura amorosa que he tenido han salido 2 canciones. Entonces, yo te puedo tener como 4 CDs, te cuento mi vida. Claro, entonces, emociones fuertes, yo diría. ¿Sí? Emociones fuertes y el sur. Esa es mi mayor inspiración. Oye, sí, es fuerte como el tema sentimental inspira muchísimo, ¿ah? Porque el dolor es como tan latente. Tenemos varias personas en este momento sufriendo por amor, no las voy a nombrar, pero es como latente y uno como ustedes que son músicos, son artistas, se inspiran en eso para poder expresar. Entonces es como el material. Es el material, sí. ¿Cierto? Sí. Oye, Rodolfo, por ejemplo, las personas que te están mirando ahora, distintos pubs, restaurantes, de distintas regiones, si quieren contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de mi Instagram, que es como mi medio más prominente, donde más promuevo mi música y donde más me muevo.
Y también en mis contactos igual he estado haciendo un poco de, moviéndome un poco para tener un teléfono como de trabajo y un teléfono personal, Sí. entonces todavía no puedo disponer del teléfono de trabajo porque todavía no lo tengo todo bien instalado, pero mi Instagram, en opo.dechilgüe, en Instagram me pueden ¿Ya? encontrar y contactarme, o en mi correo electrónico que es oposendoya.musica@gmail.com. Porque perfectamente puedes en un pub estar como solista y... Sí. Oye, ¿y qué te parece para que entusiasmemos a las personas que nos ven de regiones y de acá de Ancud, si los dejamos con una canción tuya? Genial, sí, ¿Sí? yo feliz. ¿Con qué canción los podemos dejar? Vamos a cantar Anhelo. Ya, vamos y después nos cuenta de qué se trata. Vamos y regresamos en Mirada Cultural. Perderme entre tu aroma, mujer, y ese pelo que cae como si fuera miel al atardecer. Pruebo la fruta de tu calvario, mi amor. No quiero perder el sol, yo quiero ver bien tu sol. Quiero ser luna, mi amor. Quiero volar tras de nacer, después de estar. Quiero correr, no busco ser el ganador de esto, mi amor, de esto, mi amor. Quiero que tú salgas victoriosa. Quiero que camines hacia mi prosa. Quiero que me des de tu calor. Quiero que me des todo tu amor. Quiero que me des todo. Y no, mejor guárdatelo para ti, que me gustas plena así como te encuentras así de bonita, perdido en tu prima, quererte a ti misma, yo te quiero aquí mismo y ahora, y aunque esté lejos, siento ese aroma, y aunque esté lejos, pienso tu aroma, y ya se asoma el momento en que te llamo al celular, más cerca te tendré. Y ese cuerpo me hace soñar, y esos besos me hacen volar. Y y los ojos me hacen pesar, y en tus besos me hacen quedar. No me quiero levantar de la cama nunca más, porque entrelazado en ti me siento la eternidad. Por el resto de mi vida yo contigo quiero estar, por el resto de mi vida nunca más nadar ni llegar, nunca más salir, nunca más comer, ni siquiera quiero joder contigo estando ahí. No existen los eclipses ni tonada gris. Y ese cuerpo me hace soñar, y esos besos me hacen volar. Y y los ojos me hacen pesar, bien tus besos me hacen quedar. Y es azul como un zafiro, y es azul. Son tus suspiros, y es azul como un zafiro, y es azul son tus suspiros. Veo el cielo y pienso en ti, con hielo y agua me eres más sutil. Mis ojos rojos van cargando pena, convierten todo en primavera y me haga mal o me haga bien. Yo siempre a ti te voy a querer, mi verde nena. Tú eres mi nena.
Y me haga mal o me haga bien, yo siempre a ti te voy a querer, mi verde nena. Tú eres mi nena. Y ese cuerpo me hace soñar, y esos besos me hacen volar. Y y los ojos me hacen pesar, bien tus besos me hacen querer quedarme, soñando el poder viajar en un cohete hacia el planeta Marte. Tu Venus me deja ignorante, olvidando mi estandarte. Y estamos de regreso en Mirada Cultural después de escuchar este maravilloso tema. Cuéntanos un poco de qué se trata. Ese tema fue la primera canción que jamás hice en la música y nació justamente igual de estar pasando una pena de mi primer pololeo. Ah. Entonces, es un tema que yo lo encuentro igual bien superficial. Menciona harto el querer, porque en esos tiempos de uno joven uno quiere todo el mundo para uno, quiere todo. Entonces es una canción que nace mucho de esa, como de esa pena y ese amor de extrañar un poco a alguien. Sí. Mm. Y curiosamente igual la letra de la canción se hizo todo en una sesión. ¿Ya? Donde yo estaba simplemente sentado con mi café, relajado en el sillón, y la letra fue completamente improvisada de principio a fin. Eso les debo preguntar también, porque yo peco ignorante. Uh-huh. Y ustedes son, y gracias a usted en realidad y al programa, he aprendido mucho y lo he podido transmitir a los televidentes. Tú puedes escribir, o sea, yo te puedo pasar una historia mía y que tú la puedas transformar en canción. Uh-huh. Pero ¿cómo va el tema de la melodía? ¿Cómo llega el músico a eso? Porque, por ejemplo, una canción romántica tiene que tener, no sé cómo lo hacen, eso para mí es como súper extraño. Porque veo que, claro, la guitarra, pero ¿cómo acoplan? No sé si está bien dicho acoplan. Uh-huh. O ¿cómo buscan la melodía para esa letra? Creo que va mucho por el individuo. Creo, ¿sí?, que cada persona lo hace un poco de una manera distinta. Mi modo es muy instintivo. Mi modo es muy instintivo. Yo la música la aprendí solo, básicamente. No sé nada de teoría, no sé mucho de escalas, sé muy poco de música, pero toco mucho. Claro. Entonces, de cierta forma, como que me enamoré de la música y aprendí a entenderla. Okay. Entonces, para mí es como un lenguaje. Yo soy profesor de inglés, entonces lo mío son los lenguajes. Ah, y yes. Veo la música, sí, veo la música como un lenguaje más. Y siento que las melodías igual me hablan. Entonces, a la hora de elegir, como, claro, puedo tener una letra ya escrita, pero a la hora de elegir la melodía, voy más o menos en lo que me inspira o lo que me genera la letra. Si es una letra triste, me imagino igual una melodía triste. Claro. Y para mí también está siempre como presente el sur. De repente, cuando uno escucha estas melodías como na, 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 a uno al tiro lo lleva un poco a casa. Sí. Entonces, eso, como lo que te hace sentir esas melodías, para mí es lo clave. ¿Y dentro de las canciones, las melodías, son todas muy similares o se pueden diferenciar? Sí, o sea, se diferencian harto, pero ¿sí?, yo debo admitir que tengo una tendencia a la melancolía bien prominente. O sea, tiendo a irme en esas melodías como más nostálgicas, más como lindo, amorosas, ¿sí?, del dolor. Soy muy amante del bolero, entonces a través del bolero también me he inspirado mucho. Y por lo general me voy por esas melodías un poco más tristes, como que tengo un espectro en el que funciono. Pero te das cuenta que eso engancha. Por ejemplo, a mí me encanta de chica, uh-huh, Michael Bolton. Muy, yo sé inglés, uh-huh, o sea, no lo sé escribir, pero sí entiendo el inglés. Claro. Pero Phil Collins, Air Supply, y la melodía, uh-huh, te lleva a que te emociones. O sea, la melodía provoca en la persona el sentimiento, sí, porque no tenía idea que estés escuchando. Claro. O sea, goodbye te dice el tipo en la canción de Supply y dice ya, chao, pero sigue la canción, sigue como diciendo más la letra, pero en la melodía es la que uno la engancha, increíble. Sí. Sí, es como muy importante dentro de la creación de una canción, la melodía.
Porque ahí te engancha de una. Sí, yo respecto a mi música siempre, para mí la palabra clave es busco conmover. Eso. Conmover, sí. Generar algo en la persona. Sí. Entonces después siempre me voy grabando, me voy escuchando, me voy grabando, me voy escuchando. Y cuando me hago sentir algo, digo, ah, está. Es como cuando pasa con la ópera. Tú te das cuenta que muchas personas que son muy sensibles escuchan la ópera y no entienden nada, porque se escucha como en misa, como cortar la letra, sí, y se emocionan y lloran. Sí. O sea, es la melodía a la que le llega a uno, como, por ejemplo, si yo escucho tus canciones, si me llega a mí, es la melodía y la letra la que hace como el conjunto para que uno se pueda emocionar, y eso es bonito, ¿ah? Sí. Y llegar a eso también es un tremendo trabajo. Porque claro, porque imagínate, es una comparación que no corresponde, pero no sé si tú conoces a los Atletas de la Risa, está con la guitarra ahí como rapidito, claro. O sea, no emociona a nadie. Entonces hay cosas que van de la mano la letra con la melodía. Sí. Y es un trabajo del músico impresionante el que hay que lograr. Sí. Y a los televidentes, que nos quedamos con esa canción y nos maravilló, ¿qué otra canción nos puedes regalar? Esta siguiente canción es una de las más pesadas mías que siento y se llama Castigo. Castigo. Vamos con Castigo y regresamos en Mirada Cultural. No puede aceptar ni pensar irte a dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme a mí mismo. No puede aceptar mi pensar, irte a dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme a mí mismo. Y ahora te quiere conocer el que nunca te deje ver. Tú diste un paso a su nacer, mas ya se nos pasó el tren. Y me castigo con mi mente que se nubla de repente. Cuando pienso en tus besos me despego del presente. Quisiera tenerte cerca, pero sería una crueldad. Como cortar la más linda flor para verla en tu mano muerta. Dejé una puerta abierta por si llegara a temblar, temblar. No puede aceptar mi pensar, irte dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme. No puede aceptar mi pensar, irte dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme a mí mismo. Y aunque a veces me desbordan estas penas, cuando adentro de mi pecho hay luna llena, trato de seguir caminando en línea recta para adelante, mas si miro para atrás veo tu imagen incesante. Pucha cara, porque eres tan bonita, solo pensarte un segundo el pecho agita. Pucha cara, porque eres tan bonita, solo pensarte un segundo el pecho agita. No puede aceptar mi pensar, irte a dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme. No puede aceptar mi pensar, irte a dejar, porque me amaste tan bonito y no lo supe apreciar. Me eran todos los días un rito y mi mente un abismo, la perdí a ella para encontrarme a mí mismo. Y estamos de regreso en Mirada Cultural. Cuéntanos sobre este tema maravilloso. Esta canción... Llegaste a suspirar, ¿no? Sí, esta canción es un... Es un sentimiento de duelo intenso. Es
Yo por lo general divido los duelos como en tres etapas, porque está esa primera etapa donde uno simplemente duele y no entiende mucho las cosas. Después hay como una etapa de doler y tratar de entender las cosas y de arrepentimiento, donde hay uno como que se encuentra con uno mismo. Y después está como la aceptación y decir, ya se fue. Para mí esta canción está justo al medio, en ese momento donde uno no sabe qué pasó, qué hizo, pucha, me Negación. arrepiento un poco. Entonces es como entender que uno está mejor sin la persona, que uno está ya en un espacio para sanar, pero aún así extraña. Aún así uno extraña. Y siento que eso es un sentimiento muy bonito y muy complejo de tratar de juntar en una cosa. Decir, te tengo que dejar ir, pero me gustaría que estuvieras. Es bonito el tema y también te deja como en mi época, no soy tan vieja tampoco, decía moraleja, siempre Claro. saqué la moraleja, es como de repente hay como relaciones tóxicas y hay que dejarlas ir y duele, porque uno se acostumbra, no sé si somos los seres humanos que tenemos esa costumbre de que nos gusta sufrir, Claro. porque una relación muy bonita, muy pareja, a uno le aburre, es como... No, es que es muy fácil, me la está dando en bandeja, porque Claro. somos así, como que no estamos acostumbrados a recibir como tanto amor, nos gusta el conflicto, esa es la Claro. verdad. Entonces, de repente dentro de las relaciones se transforman en medias tóxicas y claro, tienes que dejar ir, pero te duele porque ya se construyó algo y existe el amor, o sea, Claro. es como fuerte Es también, ¿eh? fuerte, Sí. sí. Yo igual tomo mucho el ejemplo de las telenovelas que tienen estos grandes amores trágicos, Sí. que a veces cuando uno se crece en un hogar, por ejemplo, yo me crié con mis padres separados, entonces tampoco me crié viendo una estructura de familia estándar. Claro. Y después las formas de ver familias era ver las familias de mis amigos o ver la tele. Y en la tele las familias que aparecen son una caricatura de la tele. Pero aún así a ti te enseñan cómo ser familia de cierta forma. Tú dices, oye, esta, así son algunas familias. Claro. Y siento que pasa lo mismo con el amor, que Y uno también ha visto, aparte de amar uno, hay tanta influencia de cómo amar que uno ve en las películas, que uno ve en las series, que uno ve en todos los lugares cómo es el amor y uno dice, ah, el amor es así, el amor es allá. Es bonito también encontrar la propia forma de amar de uno. Es bonito también encontrar cuáles son las yayitas de uno. De cierta forma siento que el amor está para sanar muchas cosas, para encontrarse en un otro y decir, oh, no me gusta tanto cuando haces esto. claro, Oh, sí, sí. sí eso pasa. Y también, claro, nosotros tenemos un modelo familiar, el cual queremos llegar a tener. Pero hay muchas personas de que efectivamente tienen que separarse, sí o sí, por salud mental y por el mismo amor a los hijos, porque yo encuentro un daño si las personas no están bien como pareja, hacer sufrir a los hijos. Exacto. Eso es hacer daño. Sí. Y yo creo que es un tremendo acto de amor el decir cada uno por su camino, hasta luego, y uno queda más en paz. Sí, o sea, bueno, yo tuve la fortuna de tener a mis papás juntos, 53 años de matrimonio, y fueron una pareja que, yo no te voy a decir, todo fue miel sobre hojuelas, pero Claro. discusiones, y después al rato andaba me acuerdo mucho de eso, mi papá, mor, le decía a mi mamá. Entonces, claro, son discusiones que todos tienen, pero hay familias que se da mucho también de que llegan a las agresiones. Yo estoy súper pegada con el tema de la agresión porque creo que estamos tapando muchas cosas y no se da. Y acá está sucediendo mucho Sí lo el es. tema de la agresión hacia la mujer. Y también hay hombres que son agredidos, muy pocos, sí. Pero siempre se habla de como que se esconde, como que es tabú. Y no es así. Yo creo, yo estoy que armo una fundación, de verdad, porque encuentro que las mujeres están refugiando la vía de escape en la música, en la artesanía, en miles de cosas, pero el trasfondo no lo estamos tratando. Claro. Y creo que eso hace falta. Por ejemplo, tus mismas canciones ayudan a muchísimas personas a lo mejor a empoderarse, porque tú estás diciendo, te quiero, pero yo sé que no, porque, o sea, te das cuenta que tú solo estás ayudando a una mujer como al escuchar, chuta, tiene razón. O sea, es como cariño malo, po. Claro. Es ¿Cómo así, es? Claro, ¿cierto? sí, de Entonces, verdad. claro, escuchando la letra, pucha, si yo me estoy causando daño y me están haciendo daño, escucho este tema y tomo una decisión. Entonces, ustedes también
cumplen un rol súper importante a través de la música, uh-huh, porque están transmitiendo algo. Claro. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. Sí. Y acarreo una responsabilidad también. Por eso también a mí me pasa que de repente la música popular o la música urbana, que muestra mucho la vida urbana, claro, a veces hay letras que incitan a la violencia, ¿sí?, hay letras que incitan a la violencia contra la mujer, o hay letras que sexualizan al público. Sí. Todo eso causa una repercusión porque todos los mensajes, independientes de, terminan entrando en el cerebro. Sí. Siento que igual es un mensaje lindo decirle a la gente que vayan y busquen su propia realidad, sí, que aprendan a encontrar en sus corazones lo que encuentran que está bien y lo que está mal, y que creen su propia realidad a través de lo que les gusta. Claro. Mm. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. Te felicito enormemente porque, claro, tú puedes decir es una experiencia que yo viví, pero tú no te estás dando cuenta cuántas mujeres puedes estar ayudando al escuchar tu canción. Sí. Es un tremendo mensaje que tú estás dejando con una vivencia. Uh-huh. Entonces, claro, como músico consolidado, es un trabajo que es digno de destacar. Muchas gracias. Yo estoy feliz de que estés hoy día en el programa Mirada Cultural. Estoy agradecida de la buena disposición siempre que has tenido. También quiero aprovechar de mandar un cariñoso saludo a Subreal, que sí, me encantan también ellos, tú también eres parte del grupo. Sí. Francisca la tengo en Instagram, incluso. Y nuevamente aquí aparecen tus datos del Instagram, donde, uh-huh, se pueden contactar contigo, uh-huh, para poder algún evento, uh-huh, y tú estás llano a ir, ¿cierto? ¿Ah? Estás llano a poder ir a cualquier evento que te estén llamando. Sí, siempre. ¿Sí? Sí. Yo me llevo el 10%, no hay problema. Así que, no, de verdad, porque de verdad te agradezco muchísimo, uh-huh, el que hayas sido partícipe el día de hoy del programa Mirada Cultural. Muchísimas gracias por la invitación, igual. Es una forma más para esparcir un poco el mensaje. Muchas gracias. Y públicamente, que nos ven de distintas regiones de acá de Chiloé, queda la invitación extendida para que tengamos la primicia con Surreal. ¿Con Surreal? Sí, 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 estaría así bueno. Que, uh-huh. Sí. Ya quedó ya listo todo esto, así que está pasó a todas las regiones. Muchas gracias, reitero. Muchas gracias a ti, Fabiola. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional. Y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.